vandaag, dames en heren, in deze perskamer op de aanwezigheid van een befaamd Zuid-Amerikaans ensemble, Los Paraguayos. Bravo. Y ahora, mi querido Luis. Luis Alberto del Paraná, componís, sabe, guitarrís, hombre en Leiden, fan, los paraguayos, welcome in Netherlands. Muchas gracias, thank you. Estamos aquí, Luis Alberto, muy gisellig, muy agradable, en este bar del Museo de Ámsterdam, pero me gustaría hacerte unas preguntas. Con mucho gusto. ¿Es la primera vez que vienes a Holanda? Bueno, en Holanda no es la primera vez, pero es la segunda vez que visitamos para realizar una gran tournée por toda Holanda. La primera vez que hemos visitado este país fue hace 10 años. Y antes creo entendido que erais un trío, ¿no es así? Sí, éramos un trío hace 2 años. Con el trío hemos trabajado solamente 2 años. Y ya hace más de 12 años que hemos formado este grupo de los paraguayos. Y ahora dime, por favor, ¿dónde y cuándo habéis comenzado? Hemos comenzado a cantar en esta profesión de la canción hace 18 años en Asunción. Ajá. Y después de la Asunción habéis vuelto directamente a Europa. No, de cuando hemos comenzado nuestra carrera en esta canción, antes de venir a Europa hemos realizado una tournée por casi todos los países de la América Latina. Ah, y ahora por favor, ¿me quieres decir cuáles son los números más populares? Bueno, los números más populares de la canción de nuestro repertorio fueron siempre las primeras canciones que siempre gustaron más, que son Malagueña, María Dolores, Pájaro Campana, Galopera. Uh-huh. Y ahora por favor, ¿tu número preferido? Bueno, hay muchas canciones que es de nuestra preferencia, pero lo que más nos encanta cantar es en todos los conciertos, es la canción Fraternidad. Salud. Luis Alberto, después de haber sido tan famoso en Europa, habéis vuelto de nuevo al Paraguay. Sí. Y dime, ¿cómo habéis sido recibido ahí? Porque yo he oído que en el Paraguay os han dado la mayor condecoración de la nación, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Y veo que está usted muy bien enterado. Y como en verdad hemos vuelto al Paraguay en el año 65... y hemos visto que el pueblo paraguayo ha estimado nuestro esfuerzo a través de nuestro viaje por el mundo. Y las 50.000 personas que estaban por las calles de Asunción... ¿50.000 personas? Sí. Maravilloso recibimiento. Ha sido una demostración de cariño y de simpatía de nuestros compatriotas para nosotros. Y el gobierno paraguayo también nos ha otorgado una de las más bonitas condecoraciones, la más valedera, pues, que se llama Honor al Mérito Nacional. Y por
eso que estamos nosotros muy feliz y contentos de representar no solamente la música del Paraguay por el mundo, sino también la música latinoamericana. ¿Te gusta un poquito esto? Sí, un poquito. Fuiste el primer grupo latinoamericano que vino a Europa. Sí, creo que somos uno de los primeros, porque antes de nosotros estaba un grupo también paraguayo que se llama el grupo Los Guaraníes, pero ellos radicaron en París y no se molestaron tanto, o quizás son menos bandidos que nosotros y han viajado menos que nosotros, pero creo en general por toda Europa fuimos los primeros. ¿Cuál es la anécdota más graciosa o bonita o interesante que te ha ocurrido? Bueno, anécdota en mi carrera artística. Rosa, salud. Como dicen en Holanda. Rosa, salud. Muy bueno. Muy delicioso. Anécdota de nuestra carrera artística, tenemos unas cuantas. Pero voy a contarte una cosa, una anécdota que de mi juventud, cuando tenía 15, 16 años, en el Paraguay. ¿Ya habías empezado tu carrera artística? No, todavía no. Ajá. En el Paraguay, en el Alto Paraná, nosotros vivimos en la selva. Tenemos un rancho muy bonito, tropical. Y sabe que el tiempo es muy caluroso allá. Entonces, pues también hacemos la siesta. Ajá. Porque la palabra siesta y el gesto de la siesta hemos heredado de la madre patria. Estando acostado en una playa, de repente me quedé dormido y cuando me desperté encontré a mi lado un cocodrilo. Pero muy grande. Oye, muy grande y muy gentil a la vez, porque cuando me desperté yo me asusté, pero él no hizo ninguna reacción de este animal, esta fiera, ¿no? ¿No te mordió o hizo algo? No, la fiera, mire, en el Paraguay la fiera no hace nada a los salvajes como nosotros, que somos indios de la selva, ¿no? Buen chiste. Bien. Y así, una pequeña historia, una pequeña anécdota de mi vida, que no tiene que ver nada en el arte. Ah, ya se me hace un poco tarde, Pilarcita. Me disculpa. ¿Cómo no? Porque nosotros tenemos que ir a hacer un pequeño programa de televisión. Ajá. Pero más tarde nos veremos. Ah, estupendo. Y tengo mucha pena de dejar esta hermosa paella de restaurante de primavera. De todas maneras, nos volvemos por acá. Salud. Pues salud y nos vemos pronto. La cuenta, por favor. Ogenblikje even. Ik moet even iets veranderen, jongens. Un momentito, perdón que os voy a interrumpir, Luis Alberto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Otra vez nos vemos por aquí. Sí. Quería preguntarte algo sobre tus discos. Sí. Por favor, ¿cuántos discos has grabado ya? Bueno, en este momento estamos grabando aquí en el estudio de Phyllis el long play número 50. El 50 LP. Felicidades. Por favor, ¿esto que tienes en la mano qué? Esto es un güiro que hace el ritmo tropical, que nos ayuda un poquito a hacer bailar al público. Y ahora otra preguntita. Sobre tu caseta, esta caseta de oro que has recibido, ¿esperabas ya esto? No, sinceramente no lo esperaba. Recibí, fue una sorpresa para ti entonces. Pero muy grande, porque esta caseta corresponde a una venta de 100.000 discos por el mundo entero. Y imagínense la alegría que hemos recibido en el aeropuerto de Ámsterdam al recibir este hermoso regalo. Pues muchísimas felicidades por ello. Pero antes de terminar, voy a aprovechar para presentarle a mis compañeros. Ah, me parece muy bien. Por ejemplo, aquí está Dionisio Villamayor, que es el requinto. Mucho gusto. Encantada. Y el señor Adrián Barreto. Encantada. Primera voz del conjunto. Felicidades a todos. El señor Fausto Frank. El arpa. El arpa y el paraguay. También. Y el señor Alfredo Marcucci. Encantada. Bononita. Y allá está el señor del ritmo del grupo. ¡Aló! Tropical. Encantada. Y así estamos ahora interpretando un poquito de ritmo. Okay, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos a seguir trabajando. Y os deseo un gran suceso. Muchas gracias. Adiós. Buenas. Adiós. Adiós. Thank you.
Ja, oké, jongens, we kunnen weer. Attentie. Nou, dat zal ik niet aan het vertellen. Ja.